Hola gente linda, bienvenidos a Del Carmen Artesanal. Mi nombre es Iris y están viendo en pantalla las mini compritas que hice en un chino acá en Argentina. Fui a estos negocios chinos que tienen de todo, pero de todo, de todo, y me compré algunas cositas que quería compartir con ustedes. Vamos a comenzar por las cositas de manualidades y los precios se los voy a ir dejando en pantalla a medida que aparezcan. Estos son palitos de brochet que los utilizo tanto para hacer mandalas, ojo de Dios huichol o alguna otra manualidad. Son muy prácticos, vienen bastante cantidad, en el envase no decía cuántos, pero traen bastantes. Lo segundo es un ramito de flores que también ya tengo destinado para hacer una manualidad. Este set de 6 pinceles estaba súper económico. Y si bien no es de la mejor calidad, a mí para lo que yo lo utilizo me sirve para no estropear otros pinceles. Este es bastante blando y vienen en distintos tamaños la cerda del pincel. Compré una tijera que, si bien yo tengo un par de tijeras en uso, me gusta tener una nueva con buen filo, pero esta la voy a tener guardada. Estas serían las cositas de manualidades. Y como frutillita del postre, sí, siempre en estos negocios chinos hay esmaltes. En este caso compré esta marca SHC, que a mí me resulta buena, es muy económica y en este caso tiene brillitos. No sé si pueden notar que tienen estrellitas entre medio de un gibre un poco gruesito, en color rojo. No sé si es gibre, purpurina. Es chiquitito, pero yo no utilizo mucho el gibre para algunos detalles y este me encantó. El segundo esmalte que les voy a mostrar es de una marca similar, NHC. Tiene 18 mililitros, es bastante grandecito. El envase es muy lindo, es un tono rojo tirando ladrillo perlado porque tiene como destellitos dorados también. Es el número 83 y acá les hago la comparación del tamaño con el anterior. Esta línea de SHC que me gustó más que nada por el envase, la forma no es mala, lo único que tienen es un olor bastante fuerte. Son envases bastante generosos, grandes, y es un color como un fucsia neón de la misma línea, así con este envase que parece una manzanita mordida. Es el número 41. Este color verde, un verde precioso, es perlado. Por último, de esta misma línea, es un esmalte con gibre, brillitos, multicolor. Predomina el dorado y me pareció muy lindo. Son brillitos bastante grandes, son como redondelitos, puntitos. El número es el 24. Y como cada vez que compro esmaltes, trato de traerme también un quita esmalte. Esta marca no la conozco, era también muy económico. Trae 60 mililitros y bueno, dice que es humectante. Vamos a probar a ver qué tal me resulta este quita esmalte. Bueno chicas, hasta aquí son mis compritas. Espero no haberlas aburrido, haberles sido de compañía un ratito. Les dejo un beso enorme, enorme y les espero en el próximo video. Bye bye.